Para lograr por asedio económico lo que no han ganado en la guerra, Estados Unidos ejecuta a partir de este 17 de junio la ley César contra Siria, un entramado de medidas para evitar que compañías y países aliados contribuyan en las inversiones y reconstrucción de la nación árabe. En entrevista con nuestro noticiero, el embajador de Siria en Cuba, Dr. Idris Maya, explicó el trasfondo de esta medida. Esta ley está preparada fundamentalmente para perjudicar, para dañar el proceso de recuperación de Siria, de reconstrucción de Siria, y prohíbe, impide y también somete, impone sanciones a todos los países, a todas las empresas, a todas las personas naturales que participen en este proceso de reconstrucción del país. Y por consiguiente, esta ley impone obstáculos muy importantes, muy grandes ante esta etapa, este periodo de reconstrucción de Siria. Las sanciones también afectarán al Banco Central Sirio, congelando los activos de empresarios que hacen negocios con Damasco, además de invalidar visas a Estados Unidos. Contradictoriamente, Washington alega que la medida sirve para proteger al pueblo sirio. La Libra Siria también ha confrontado presiones muy grandes, lo cual conllevó a la depreciación de nuestra moneda en semanas pasadas. Existen grandes intentos, grandes esfuerzos por parte del Banco Central de Siria para poner límite a estos efectos negativos. Ustedes pudieran leer en el texto de esta ley que la administración norteamericana, a partir de su velo, de su preocupación por el pueblo sirio, ha emitido esta ley. Y entonces la pregunta que por sí sola se hace es: ¿quién está supuestamente velando por los intereses del pueblo sirio puede imponer medidas, puede imponer castigos a este pueblo? Y esto ustedes seguramente recordarán, esto tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en Cuba, con lo que sucede en Venezuela, con lo que sucede en Irán, por ejemplo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria calificó esta ley como terrorismo económico, además de una violación contra los derechos humanos más básicos y las leyes internacionales. Siria, su pueblo, su gobierno y su ejército también van a continuar su resistencia en la cohesión de nuestro pueblo y también la defensa de nuestra economía nacional. Es suficiente para derrotar esta nueva medida y vamos a poner límite también a sus efectos. A pesar de estas medidas, los principales aliados de la nación árabe como Irán y Rusia mantienen sus proyectos de inversión en el área militar y energética. Aún con difíciles consecuencias para la economía siria, la ley César es solo el reflejo del fracaso de Washington frente a la resistencia de Damasco. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.